Muy buenas noches, amados hermanos y hermanas. Bienvenidos a este su espacio En paz me acostaré. Producido por Ministros de la Palabra. Les saluda a su hermano en Cristo, Marco Peña, en este viernes de Cristianismo Práctico. Hoy es una noche en que estaremos hablando acerca de un tema que hemos titulado Duda de tus dudas. Estamos transmitiendo en vivo y en directo. A través de su emisora Vino Nuevo Radio por medio del audio y el video por medio de su perfil de Facebook Live Ministros de la Palabra. También está siendo compartido ese mensaje en la página de Vino Nuevo Radio y a partir de las 9 de la noche ese mensaje queda totalmente grabado en nuestro perfil de Facebook y también lo puede encontrar en nuestro canal de eh, YouTube. Si Dios eh, lo permite, a partir de las 9 de la noche se lo puede. Eh, volver otra vez a repasar completo. Y el eh, bosquejo del tema con los versículos y todas las anotaciones las podré encontrar en nuestro eh, blog Ministros de la Palabra, también después de las 9 de la noche. Duda de tus dudas. Espero que eh, este tema le edifique, como me ha edificado a mí en la elaboración de él, el Señor nos va a hablar en esa noche, pero antes. Le voy a invitar que tengamos una palabra de oración. Gracias, se damos, Señor, por el privilegio que nos das una vez más de servirte y de servir a cada uno de aquellos que se van a conectar a través del audio y el video. Que este espacio de tiempo sea totalmente, Señor, cubierto con tu Santo Espíritu que nos guía toda verdad. Que tu palabra corra, fluya, Señor, y que podamos atesorarla. También... Que tu nombre sea glorificado en esta noche. Ese es nuestro anhelo y ese es nuestro deseo. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Duda de tus dudas. ¿Tiene usted dudas? ¿Hay algo que le preocupa? ¿Hay algo que lo tiene intranquilo? ¿Hay algo que lo tiene cavilando tal vez? El apóstol Santiago, en el capítulo 1, versículo del 5 al 8, dice el apóstol Santiago si alguno si alguno de ustedes le hace falta sabiduría pídasela a Dios él se la dará porque Dios da a todos dice en abundancia sin hacer ningún reproche pero debe pedirla con fe sin dudar ya que el que duda dice Santiago es como las olas del mar que el viento agita y lleva de un lado a otro. El que es así, no piense que va a recibir alguna cosa del Señor, porque no es capaz de tomar decisiones ni es constante en lo que hace. Santiago, en esos tres versículos, cuatro versículos del 5 al 8, nos da una excelente definición de lo que es una persona que duda. En primer lugar, hace una analogía con las olas del mar. Cuando usted ve esas olas en movimiento, es el viento el que se encarga de mover el mar. El mar no se mueve por sí solo, son los vientos los que los hacen ir de un lado hacia el otro. Entonces es muy interesante porque la analogía que hace Santiago es eh, muy ilustrativa. Una persona que duda es llevada o atraída según las corrientes que lo mueven de un lado para el otro. Y también entonces, producto de eso, la persona no puede tomar decisiones por sí misma. Es terrible. Hay personas que tienen, eh, que toman decisiones este, eh, basado en lo que otros les dicen que tienen que hacer. Hay mujeres que eh, no deciden por sí mismas, son los hombres los que deciden por ellas. Hay eh, madres que no deciden por sí mismas, son los hijos los que deciden por ellas. Eh, es terrible. Hay mujeres o varones que de, deciden dependiendo de lo que sus amigos les aconsejen. Por eso es que Santiago dice que no son personas capaces de tomar decisiones y no son constantes en lo que hace. Eso es una persona que duda. Ahora, no hay una sola persona en este mundo, amado hermano y hermana, que no haya dudado en algún momento. Todos hemos dudado. Y muy probablemente en esta noche muchos de nosotros estamos con muchísimas dudas en muchísimos temas. En muchísimas materias. El tema aquí es qué hace cada uno de nosotros con esas dudas. Porque como lo vamos a ver más adelante, dudar no es pecado. El tema es qué hacemos con esa duda. ¿Cómo se convierte esa duda? Entonces, eh, el problema es, será es cómo vamos a, a reaccionar a esa duda que entra a nosotros. Hay dudas buenas y hay dudas que no son tan buenas. ¿Cuáles son aquellas dudas buenas? Aquellas que nos hacen recapacitar. Nos invitan a un lugar donde no tenemos que ir, que no nos va a generar ningún valor agregado. Y resulta que entonces en ese momento decimos, bueno, eh, ¿será bueno ir o no será bueno ir? ¿Me bendice o no me bendice? Para mí esa es una duda eh, buena. Pero una duda mala es aquella que nos puede desviar de la verdad. Y de esas son de las que vamos a hablar a continuación. Hay un enunciado muy hermoso que me encontré por ahí que dice duda de tus dudas y cree en tu creencia pero nunca dice el enunciado creas tus dudas ni dudas ni dudes de tus creencias duda de tus dudas y cree en tus creencias pero nunca creas o dudas ni dudes de tus creencias es muy hermoso la definición de duda según el diccionario Dice que es una vacilación o una falta de determinación ante varias posibilidades de elección. Y puede ser sobre creencias, puede ser sobre noticias, puede ser sobre hechos. Una persona que duda es una persona desconfiada, es una persona indecisa y como lo vamos a ver ahora es una persona temerosa. Es una persona que se encuentra estática, no sabe para dónde moverse porque la duda lo ha inmovilizado. Terriblemente. Es una persona que podríamos decir que tiene dos almas, un alma que cree, una que no cree. La persona tiene por dentro una guerra, una guerra increíble, porque la confianza en Dios y la desconfianza en Dios al mismo tiempo, hablando de situaciones espirituales, están librando una batalla continua una contra la otra. La batalla es entre la confianza y la desconfianza, entre creer y no creer. Ahora, hay una gran diferencia también entre lo que es una duda y lo que es un doble ánimo. Del doble ánimo vamos a hablar en unos días eh, próximos. Eh, lo, lo, lo vamos a calendarizar para informarles. Pero una persona de doble ánimo no es igual a una persona que duda. La Biblia habla de personas de doble, de doble a, de ánimo. ¿Quiénes son esas personas que tienen doble ánimo? Son aquellas que pretenden servir a dos señores. Aquellas que no son ni frías ni son calientes. Aquellas que quieren tener un pie en el cielo y un pie en la tierra. Son personas inestables en todos los caminos. Y usted verá ese tipo de personas siempre acomodándose dependiendo de las circunstancias. Esa es una persona de, de doble ánimo. Aquella que tiene claridad de lo que Dios quiere para su vida. El problema es que su carnalidad lo lleva a pasar de la luz a las tinieblas con suma facilidad. Por eso, es muy diferente una persona de doble ánimo a una persona que duda. El de doble ánimo lo veremos en los próximos días. Nos concentramos en este momento en aquellos que están dudando o estamos dudando. Si vamos a la Biblia a conocer el origen de la duda, porque es muy importante, hermano y hermana, que nos concentremos y que conozcamos de dónde es que proceden las dudas, qué la genera, qué hacer con las dudas, hay que conocer a nuestros enemigos. Las dudas muchas veces se convierten en enemigos. Entonces, el origen de la duda está en el Génesis, en el capítulo 3, versículo 6. Todo cae precisamente en el momento en que el hombre le falla a Dios en el huerto del Edén. Génesis capítulo 3, versículo 6 dice, la mujer se fijó en que el fruto del árbol sí se podía comer y que solo de verlo se antojaba y daban ganas de alcanzar sabiduría. Vean cómo la duda nace en el jardín del Edén cuando la serpiente, muy astuta y con toda malicia, siembra en Eva, en primer lugar, la incertidumbre sobre lo que Dios había establecido. El método que Satanás usa para tentarlo a usted y tentarme a mí, y tentar a Eva, y tentar al último hombre que aparezca en la tierra, hermano y hermana, siempre será el mismo. Satanás no cambia de metodología. Es increíble. El mismo método es el que ha usado por cientos de años para traer al hombre el engaño. En primer lugar, ¿cómo opera Satanás? Esa noche es muy importante que usted conozca cómo opera su enemigo para que pueda atacar con las armas necesarias. En primer lugar cuando nos vamos al, al huerto del edén al tema del fruto del árbol que no se podía comer satanás empieza con una pregunta siempre cuando satanás te va a tentar va a empezar con una pregunta y esa pregunta lo que va a intentar es despertar una sospecha cuando dios dice te dice no hagas algo por defecto satanás lo primero que te va a decir es de verdad dios te dijo que no fueras donde quieres ir ¿De verdad que Dios te dijo que no hagas eso que quieres hacer? ¿De verdad Dios les dijo que no pueden comer de ese fruto? ¡Qué raro! ¿Por qué no se puede comer de ese fruto? Entonces nosotros empezamos a cavilar y a cuestionarnos. Principalmente cuando estamos en esa lucha contra la carne que nos obliga a hacer algo que desagrada a Dios. Dios dice no y la carne empieza a cuestionar. Lo segundo que Dios hace, perdón, lo segundo que Satanás hace es generar una negación. Primero hace una pregunta que levanta sospecha y ahora inmediatamente llega con los tacos de frente y genera una negación. Satanás le dice al hombre y a la mujer en el huerto del, del Edén, no van a morir. Eso que Dios dijo es mentira. Dios había dicho, si comen, pueden comer de todos los frutos de los árboles del huerto menos del de árbol del bien y del mal. Si comen de ese fruto, se mueren. Satanás viene y dice, mentira. No, no, no le crean, no se van a morir. Tranquila, vaya donde quiere ir, hable con quien quiere hablar, tómese lo que se quiere tomar, diga lo que quiere decir, vea lo que quiere ver, toque lo que quiere tocar, no se preocupe, no le va a pasar nada. Esa es la negación de Satanás hacia la instrucción precisa que Dios ha dado. Y lo tercero que Satanás hace es acusar a Dios. Entonces, Satanás lo que... Le dice al hombre y a la mujer, es que Dios les está estorbando. Quieren hacer algo que les sabe rico, que les proporciona placer, que calma sus ansias, sus deseos más íntimos. Entonces Satanás, en el capítulo 3, versículo 5 de Génesis, dice: Dios sabe que ustedes eh, probando de ese árbol eh, eh, les va a ir muy bien. Entonces, vean qué interesante como opera. Satanás, primero con una pregunta que levanta sospecha, segundo con una negación y tercero acusando a Dios. O sea, Satanás dice que Dios es el culpable de que usted y yo no la pasemos bien, de que usted y yo vivamos una vida restringida, de que usted y yo pudiendo hacer tantas cosas que quisiéramos, estamos como metidos en una prisión, como en una camisa de fuerza. Y eso es lo que el enemigo empieza a inculcar en el corazón del hombre. Y esa duda cayó en el hombre y la mujer, y terminó germinando en un pecado. Génesis capítulo 3, versículo 6 nos dice, la mujer quedó convencida, vean lo que dice la palabra, la mujer quedó convencida, tomó del fruto, dice Génesis, y se lo comió. Le compró la idea a Satanás, le compró la pregunta, le compró la negación y le compró la acusación a Dios. Ese método lo utiliza Satanás con usted y conmigo todos los días del mundo, sino haga un análisis retrospectivo de usted misma para que vea que las veces que hemos caído, hemos caído de esta manera. La mujer queda convencida, toma el fruto, se lo come, después le da a su esposo y él también come. Entonces, esa duda terminó generando desconfianza en Dios, dejaron de creerle a Dios y entonces lo que hicieron fue darle rienda suelta a ese deseo prohibido y la duda termina convirtiéndose en pecado. La duda tiene una característica muy interesante. Cuando usted duda de algo, usted, eh, Dios le ha dicho, crea, y usted empieza a notar que las cosas no funcionan como usted desearía que, des que, que sucedieran, que no suceden en el momento en que usted desearía que sucedieran, usted empieza a ver eh, que más bien eh, todo lo contrario, en vez de, de, de mejorar, más bien la situación desmejora. Y es donde le empieza a entrar a uno esa duda y deja de creerle a Dios. La duda, una de las cosas que hace, es producirnos temor. Y el temor nos paraliza, claro. Cuando empezamos a, a, a notar que las cosas no se comportan como quisiéramos, empieza a enterarnos el miedo, el desasosiego, empieza a faltarnos el aire. Eso lo provoca la duda. El apóstol Pablo le dice a Timoteo en la segunda carta capítulo 1 versículo 7 algo muy interesante respecto al temor. Dice el apóstol Pablo, el espíritu que Dios nos ha dado, el que mora en el corazón del creyente, no nos hace cobardes, mucho menos temerosos. Hermano y hermana, el hijo y la hija de Dios nunca será un cobarde ni un temeroso. Lo está diciendo el apóstol Pablo sino que Él es para nosotros, él hablando del Espíritu Santo, fuente de poder, fuente de amor y fuente de dominio propio. Eso hace el Espíritu Santo en su vida y en mi vida. Un hombre y una mujer que tiene el Espíritu del Señor, en primer lugar, no tiene temor, pero sí tiene poder, amor y dominio propio, que lo da solamente el Espíritu Santo. Hablando de esos tres temas, en primer lugar, el temor. ¿Qué es lo que hace el temor? El temor termina anulando ese poder que nos da el Espíritu Santo y nos convierte en una persona inerte. Nos paraliza cuando, como cuando vamos a cruzar una calle y viene un carro a alta velocidad. No nos movemos, nos quedamos totalmente estáticos. Y muchos se vuelven por medio del temor. Hay gente que todo le da miedo. Le, le ofrecen un trabajo, le da miedo. Le ofrecen un negocio, le da miedo. Este, eh, una relación, le da miedo. Todo, todo para él es un puro temor. Nunca pudo avanzar porque todos los temores lo tenían invadido. Entonces, esa persona se convierte en inútil y se convierten en inservible. Claro, no avanza para ningún lado porque el temor lo tiene totalmente paralizado. Y mucho menos va a poder desarrollar sus dones. Pero también el temor anula el amor. Y genera desconfianza y genera seguridad. Una persona temerosa es una persona que en una relación siempre está desconfiando, siempre está con celos, siempre está temiendo, siempre está viendo cosas o inventando cosas o especulando cosas. Porque el temor elimina el amor. El miedo provoca celos. El miedo provoca destrucción. El miedo, hermano y hermana, provoca pleitos. El apóstol Juan decía en la primera carta, en el capítulo 4, versículo 18, que donde hay amor, no hay temor. O hay amor o hay temor. Si hay temor, se fue el amor. Y también el temor, otra cosa que hace, es anular lo que conocemos como el dominio propio. Entonces, se pierde la calma, se pierde la paz. Una persona que se domina a sí misma, se autocontrola, se estabiliza. No es cualquier cosa la que la, que la mueve, la, la que le desordena eh, la parte emocional eh, y hasta la parte física y espiritual. El temor, el problema es que elimina ese dominio propio, la persona pierde la paz, se descontrola, se desequilibra y puede caer hasta en una depresión y muy peligrosamente hasta en una demencia. Entonces no solo le afecta a la parte espiritual, sino también la parte emocional y la parte física. Cuando usted y yo dudamos, hermano y hermana, desagradamos a Dios. Porque si hay algo que a Dios le agrada, es que nunca dudemos de Él. O dicho de otra manera, que confiemos en Él. El escritor de los Hebreos, en el capítulo 11, versículo 6, nos dice: Porque a Dios no le gusta que no confiemos en Él. Si hay algo que Dios quiere es que confíes en Él indistintamente, como esté tu situación. Aunque los médicos hayan dicho que no. Aunque el banco haya dicho que te va a quitar ese activo, aunque la situación esté tan complicada, lo que menos Dios espera es que dejes de confiar en Él. Y dice el escritor de los Hebreos, que para ser amigos de Dios hay que creer que Él existe. Si nos llamamos amigos de Dios es porque creemos en la existencia de Dios. Y dice que Él sabe premiar a los que buscan su amistad. Entonces, la duda es desconfianza y la desconfianza es, es desagradable para Dios. Por eso el dilema está entre creer o no creer. Si yo no creo, el problema es que esto me va a catapultar a ir en contra de la sustancia que hace lo imposible posible. Y eso es la fe. Cuando yo dejo de creer, entonces ya mi fe se desactiva. ¿Para qué fe? En una persona que no cree. La fe no puede hacer nada en una persona que desconfía, en una persona que no cree, en una persona que está dudando. Nunca se va a poder activar eso tan importante que es lo que nos mantiene vivos a los hijos e hijas de Dios. Cuando vamos al Salmo 106, versículos 6 y 7, les recuerdo que este mensaje va a quedar grabado en nuestro perfil de Facebook. Si vamos un poco rápido con los pasajes y no tiene eh, tiempo de anotarlos o de eh, eh, los, los comentarios, este, también reseñarlos, les recuerdo que a partir de las 9 de la noche va a poder volver a repasar este mensaje. Tenemos más de 100 títulos en nuestro perfil de Facebook y en nuestro canal de YouTube donde usted puede volver a, a, a repasar cualquiera de estos temas con toda la calma del mundo. El Salmo 106, versículos 6 y 7 dice. Hablando el salmista acerca de la nación de Israel. Dice el salmista: Pecamos nosotros como nuestros padres. Hicimos maldad. Cometimos impiedad. Nuestros padres en Egipto no entendieron tus maravillas. No se acordaron de la muchedumbre de tus misericordias. Sino que se rebelaron junto al mar, el mar rojo. Lo que el salmista está diciendo es: Qué increíble, hermano y hermana. Y póngame mucha atención porque la palabra de esta noche es para usted. El Señor le está hablando a su corazón en esta noche. Tal vez dentro de usted hay dudas, hay temores, tal vez hay algún familiar enfermo, tal vez hay una situación económica que no se ha resuelto, tal vez hay un problema con su pareja, tal vez hay un tema con los hijos, tal vez hay alguna situación ahí exógena que le está eh, generando muchísima presión. Y la palabra del Señor en esta noche es para usted. Porque es increíble, dice el salmista, que cómo es posible que moviéndose Dios como se ha movido a nuestro favor hablando al pueblo de Israel. Cómo Dios libró a Israel de Egipto, cómo Dios lo alimentó. Cuando querían carne, les dio codornices. Primero eh, les dio pan, se cansaron del pan, luego les dio carne con las codornices. Eh, eh, tenían frío en la noche, les puso una columna de fuego. Tenían eh, calor en el día, les puso una nube eh, ese que, que, que les daba sombra. Eh, la ropa de ellos en 40 años nunca se, eh, se desgastó. En todas las batallas, el Señor los cuidó. Hizo demasiadas cosas, como muchas cosas. Ha hecho el Señor en usted y en mí. Seríamos muy ingratos en esta noche si nosotros dijéramos que hemos estado abandonados por Dios durante toda la vida. Deberíamos decir, como el profeta Samuel, Ebenezer, hasta aquí nos ha ayudado el Señor. Hasta el día de hoy, el Señor nos ha bendecido. Usted está respirando, está caminando. Usted hoy se pudo levantar por sus propios medios. Usted se llevó un bocado hoy a la boca. Que no es el mismo bocado de hace, de hace varios días. El Señor nos ha bendecido constantemente. Dice su palabra que sus misericordias son nuevas cada mañana. Y el pueblo de Israel era un pueblo ingrato. Y si hay algo que Dios aborrece, el ingratitud. El problema es que cuando no me salen las cosas que yo quiero, en el momento que yo quiero y como yo las quisiera, entonces ahí sí, Dios es malo. Pero es muy fácil ver, como decía alguien, en una sábana blanca, ver una mosca. Eso es en lo que todo el mundo se fija. Y es muy peligroso que nosotros provoquemos a Dios y provoquemos su ira. Porque si Dios le ha ayudado a usted muchísimas veces, hermano y hermana, lo hará muchísimas veces más. Sin embargo, el Señor tiene su metodología para trabajar en cada situación alrededor de su vida. La duda nos arrastra a la incredulidad. Mateo capítulo 14, versículo 28 al 31. Es un caso muy interesante y es cuando Jesús está caminando sobre el mar y Pedro ve como Jesús se acerca a la barca y Pedrito, que es el discípulo que se parece más a usted y a mí porque era un yoyo, a veces estaba bien, a veces estaba mal, como nos ocurre a usted y a mí constantemente. Pedro le dice a Jesús, Señor, ordena que yo camine sobre el agua y vayas a donde tú estás. Está bien, le dice el Señor, venga. Pero hay una frase muy interesante que es San Mateo capítulo 14, versículo 28. Y es cuando Jesús le dice, venga, pero venga sin vacilar. Venga sin dudar. Venga sin desconfiar. El Señor te dice en esta noche, yo quiero que vengas a mí, pero yo quiero que vengas sin desconfiar. Yo quiero que vengas sin vacilar. Yo quiero que vengas creyendo. No puedes venir al Señor desconfiando del Señor. ¿Cómo? A ver, utilizando el sentido común, ¿cómo va usted a caminar con una persona? con la cual usted desconfía? ¿Cómo va a tener usted una relación sentimental con una persona a la cual no le tiene confianza? ¿Cómo te vas a meter en un negocio con alguien con el cual le tienes, pero la medida hecha, porque es una persona que no es digna de confianza? Entonces Jesús te dice, si confías en mí, tienes que venir sin dudar. No puedes venir a Jesús teniendo desconfianza de Jesús. Vas a perder tu Tiempo. Entonces Pedrito sale de la borda, camina sobre las aguas hacia Jesús. Pedrito iba feliz. Pero ¿cuál fue el problema de Pedro? El problema suyo y el problema mío. Que cuando Pedro se percata de lo que hacía y de la inmensidad de las olas que se le venían encima, ¿cuál fue el problema de Pedro? Quitar la mirada de Jesús. Cuando usted y yo, amado hermano y hermana, quitamos la mirada de Jesús, todo es Terrorífico. Empezamos a ver olas, empezamos a ver vientos, empezamos a ver tinieblas. Entra el temor. Y si hay alguien que es experto para infundir temor, ese es Satanás. Pedro quita la mirada de Jesús y se hunde. Le entra miedo. Deja de ver a Jesús. Ya no caminaba hacia Jesús como caminaba antes. Y se hunde. Y entonces empiezan los gritos de auxilio. Señor, sálvame. Pedro está gritando aterrorizado horrorizado, se desahogando, Jesús, en su gran misericordia, en, en esa noche, como en esa noche también, extiende la mano y te dice, hombre de poca fe, mujer de poca fe, ¿por qué dudas? El Señor en esa noche quiere extender tu mano sobre tu vida y decirte, no dude, tal vez te estás hundiendo. Tal vez estás aterrorizada, tal vez estás atemorizada. Solo Dios sabe lo que estás sintiendo en ese momento. Y como lo vamos a ver ahora, no somos nadie para juzgar a nadie. Pero el Señor te dice en esa noche que en ese mar de dudas en el que estás, en esa situación complicada, en esa indecisión, en, en te está faltando la respiración, eh, estás desesperado o desesperada. El Señor en esa noche quiere hacer exactamente lo que hizo con Pedro. Extender la mano. Y salvarte pero tienes que creerle a él y también para aquellos que quieren servir a dios para aquellos que están involucrados en el ministerio del señor la duda amado hermano y hermana se convierte en un gran enemigo del servicio cuando vamos a lucas capítulo 9 versículos 59 y 60 jesús se encuentra con un hombre y le dice sígame jesús está reclutando hombres y mujeres para el servicio. Jesús le dice, sígame. Entonces el hombre le dice, Señor, primero déjeme enterrar a mi papá. Y cuando lo entierre, entonces yo me voy con usted. Jesús le responde, usted tiene que dejar que los muertos entierren a sus muertos. Vaya usted y proclame el reino de Dios. Eso es lo que usted tiene que hacer. Ahora, Jesús aquí no está mostrando insensibilidad ante una situación de dolor. Porque si de verdad el papá de ese hombre hubiese estado muerto, no estaría conversando con Jesús, estaría en los funerales o estaría en la vela. El papá, en teoría, no había muerto, tal vez el deceso era inminente, pero el papá no había muerto. Entonces, hermano y hermana, cuando Jesús llama, lo que menos va a admitir son demoras, son dudas, son titubeos. Las personas dubitativas con el Señor no tienen cabida, porque no puedes decirle hoy a Dios que sí, mañana que no. No puedes comprometerte a hacer algo que lo empiezas a hacer y ya mañana lo dejas botado. Tenemos muchísimas personas sirviendo en nuestras iglesias y, y, y es un problema para los pastores, porque eh, muy foforones, se mete en un asunto, sí, claro, pastor, yo le voy a ayudar, vea que eso, vea que el otro, y a la vuelta de unos días la persona se le olvida lo que tenía que hacer y deja todo botado. Así no le sirve una persona para trabajar con el Señor. Son personas que constantemente están dudando acerca de lo que tienen que hacer. Algo que el escritor de los Hebreos en el capítulo 11, versículo 13, deja en claro, hermano y hermana, es que usted y yo somos extranjeros en esta tierra. No pertenecemos a este mundo. Estamos muy arraigados a las cosas de ese mundo, a todo lo que acontece y estar tan amarrados a esta tierra nos hace perder la perspectiva de que nuestra ciudadanía está en el cielo y que lo que nosotros tenemos que tener más claro y más preciso es estar invirtiendo en el reino de los cielos. El escritor de los Hebreos en el capítulo 11, versículo 13 dice: Todas las personas que hemos mencionado hablando de los héroes de la fe, número uno, murieron sin recibir las cosas que Dios les había prometido. Vean qué interesante. ¿Se imagina usted lo que es vivir toda la existencia ha sido a una promesa y la persona muere sin ver esa promesa cumplida? Pero vean lo que dice el escritor de los Hebreos. Ellos, hablando de estos que murieron sin ver lo que se les había prometido, ellos confiaban en Dios. Y ellos vieron de lejos esa promesa y se alegraron porque sabían que en este mundo ellos estaban de paso. Porque hermano y hermana, las promesas de Dios no son para esta tierra. Lo que Dios le promete al hombre y a la mujer no es para gozarlo y vivirlo en este mundo. Las promesas de Dios son para la eternidad. Por eso es que esas personas que murieron no estaban preocupadas de no ver cumplidas esas promesas. Ellos confiaban en Dios, lo vieron de lejos y entendieron que usted y yo no somos ciudadanos de este mundo. Usted y yo somos peregrinos y extranjeros esperando nada más que el Señor nos redima, que el Señor nos lleve a estar con Él para siempre. Por eso es muy importante que usted y yo analicemos el costo de seguir a Jesús y no podemos servirlo si siempre estamos dudando o anteponiendo cosas entre Dios y nosotros. Hay muchas excusas, que mis hijos, que mi trabajo, que eh, mi enfermedad, que eh, mi esposo. Todo aquello que se anteponga entre Dios y el hombre, hermano y hermana, es un ídolo. Y eso Dios no lo tolera. Ahora, ¿cómo podemos evitar naufragar como el apóstol Pedro? ¿Cómo podemos evitar naufragar nuestra fe en medio del mar de la duda? Tomando la analogía de lo que le acontece a Pedro, ¿cómo poder evitar usted y yo que esas dudas que vienen hacia nosotros, hermano y hermana, nos arrastren hacia ese naufragio en, en el que la fe eh, en nuestra siempre termina cayendo. ¿Cómo hacer? En primer lugar, lo que tenemos que hacer es no reprimir nuestras dudas. No niegue sus dudas. Le vuelvo a reiterar, todos dudamos. En algún momento todos especulamos. Todos cuestionamos, todos nos hacemos preguntas, todo, todo es alrededor de las dudas. Entonces, en primer lugar, no reprima sus dudas. Dice la Biblia que nosotros, y aunque parezca una contradicción, nosotros en la medida que logremos entender el significado y la naturaleza de las dudas, entonces se van a convertir en un gran valor saludable para nuestra fe. Usted tiene que conocer qué genera esa duda, de dónde viene esa duda, por qué esa duda, qué es lo que está pasando, qué lo motivó a usted a dudar de la manera en la que usted está dudando. Para que a partir de ese reconocimiento de esa duda, usted retome su confianza en Dios, usted aleje sus temores y enfrente esa duda de la manera correcta como tenemos que. Visualizarla como tenemos que tratarla. Yo quisiera hacer un pequeño paréntesis, hermano y hermana, para saludar a algunas personas que nos están reportando su sintonía en esta noche. Nuestra hermana Ana Patricia Quiroz está eh, conectada en vivo a través de nuestro perfil de Facebook. Nuestra hermana Marta Dimas también está conectada con nosotros. Yamilet Solís, eh, Francis Oreamuno, eh, también Vanessa Rodríguez. Dios se bendiga, Vanessa. Gracias por estar con nosotros, nuestra hermana Doris Castillo, eh, nuestra hermana Lisbeth Mora. Qué hermoso. Las cuatro hermanas del Ministerio de Intercesión están conectadas recibiendo palabra. Agradecemos a estas hermanas el gran trabajo que hacen todos los días de orar por más de 50 personas que tenemos en nuestro collage y también oran por este servidor. Oran por nuestro ministerio, oran por usted, tienen una gran carga de trabajo y vean qué hermoso. También han sacado su espacio de tiempo para recibir palabra del Señor. Es muy importante el ejemplo de ellas. Eh, Shirley, eh, Shirley Valverde está también conectada con nosotros. Me imagino que debe estar ahí eh, con Jeffrey. Dios eh, les bendiga a ambos. Gracias, hermanos, eh, porque hemos escogido en esta noche la mejor parte y es... Recibir palabra del Señor en un tema tan importante como es este de las dudas. Si usted conoce de alguna persona que en ese momento esté con temores, está dudando, está eh, indecisa en algo, eh, la palabra nos llama, la Biblia nos llama a tener compasión de esas personas. Somos muy fáciles para juzgar a los demás, somos muy fáciles para señalar a las personas y nos encanta a veces andar jugando como de jueces, diciéndole a la gente lo que tiene que hacer y no tiene que hacer. No no podemos resolver los propios problemas con nuestros hijos y les andamos dando consejos de hijos a las demás personas. No podemos resolver nuestras propias indecisiones y le andamos diciendo a las personas cómo tienen que resolverlas. La palabra del Señor nos dice en esta noche que cuando te encuentres con alguien que está dudando que está cavilando, que está en una eh, situación de indecisión, que, 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 que tal vez eh, eh, te la comenta, te la, te la hace partícipe. Dice Judas, el libro, eh, tiene un solo capítulo en el versículo 22, tengan misericordia de algunos que dudan. Tengamos misericordia, hermano y hermana, de aquellas personas que dudan, porque próximamente los que estaremos dudando somos nosotros. Y la regla de oro dice que... Usted debe tratar a las demás personas como usted quiere que lo traten a usted en una situación similar al de esa persona. Si esa persona está dudando, sea misericordioso. Porque cuando usted tenga sus dudas, usted va a desear que también sean misericordiosos con usted. Es muy fácil condenar, es muy fácil juzgar, es muy fácil despreciar a aquellos que dudan. Aún más, hasta los categorizamos como cristianos de segunda, tercera o cuarta clase. Pero tener compasión es muy importante. Hay que estar ahí para esas personas. La Biblia dice, en la multitud de consejeros está la sabiduría. Usted puede convertirse en un buen consejero espiritualmente hablando. No le estoy hablando de, 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 de consejos de libros. No le hablo de consejos de psicólogos o consejos de esos programas eh, eh, que dan todos los días en las mañanas que no sirven para nada. Le estoy hablando de consejos espirituales. Usted puede convertirse en un consejero espiritual de esas personas, confortándolas, edificándolas, ayudándoles en esas dudas. Hay personas, hermano y hermana, que han arrastrado dudas por muchísimos años. Satanás las tiene atadas totalmente a esas dudas y a esos temores. Por eso es importante que usted y yo trabajemos con amor y con misericordia con esas, eh, con esas personas. Y hay algunas dudas que nos llevan hasta una fe más profunda, dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 5, versículos 3 y 4. Nos gozamos, dice Pablo, de las aflicciones porque nos enseñan a tener paciencia. Y la paciencia nos ayuda a superar las pruebas y así nuestra esperanza se fortalece. A medida que usted y yo crecemos, nuestra fe, hermano y hermana, siempre será puesta a prueba. Entonces, vendrán situaciones difíciles que tendremos que atravesar. Situaciones de enfermedad, situaciones de economía, situaciones, eh, conflictos en la familia, eh, eh, situaciones en el trabajo, eh, problemas con vecinos, qué sé yo. Entonces nuestra fe será probada en esas situaciones y es muy probable que aparezcan dudas a raíz de esas situaciones que atravesamos. Juan el Bautista, por ejemplo, es muy claro el caso de Juan. Cuando Juan está empezando el ministerio, en el capítulo 1, versículo 29, dice que Juan el Bautista vio que Jesús se acercaba. Y entonces Juan le dice a toda la gente, ahí va el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Por medio de él Dios los va a perdonar a ustedes. Síganlo. Pero cuando usted va a ver a Juan el Bautista, al final de sus días, está en la cárcel, está a punto de morir, hermano y hermana, a Juan le entraron dudas. Un tiempo atrás había declarado que Jesús era el Mesías, el que había que seguir. Y usted ahora lo ve en la cárcel, lo ve frustrado, lo ve dudando en Lucas capítulo 7, versículo 19. Porque Juan manda a unos discípulos suyos a preguntarle a Jesús, ¿de verdad era usted el que iba a venir o tenemos que esperar a otro? Y usted podrá decir en esa noche, qué bárbaro Juan. ¿Sí? Pero primero dice que Jesús era quien era, lo predicó y ahora está dudando. ¿Qué? clase predicador. Hermano y hermana, ni siquiera el mismo Jesús condenó a Juan por las dudas que Juan tenía. Jesús sabía que Juan estaba en la cárcel, que Juan estaba a punto de morir. Más bien lo que Jesús hace es fortalecer la fe y le manda a decir, vaya dígale a Juan todo lo que ustedes están viendo, díganle todos los milagros. Estoy haciendo, díganles todas las personas que están siendo desatadas de demonios, díganle todas las sanidades que se están realizando, las personas que se están convirtiendo. Vaya, cuéntenle a Juan que yo sí soy el que yo soy, y eso es lo que el Señor quiere en esa noche: que tú le creas indistintamente, la dudas que tengas. Los discípulos también dudaron de Jesús. Recuerden ustedes que cuando Jesús eh, eh, ha muerto y este, en Mateo capítulo 28, versículos 16 y 17, dice que los discípulos se fueron a la montaña a encontrarse con Jesús y cuando lo vieron lo adoraron, pero algunos no estaban convencidos de que realmente fuera Jesús. Habían estado con él tres años, les había dicho que iba a morir, que iba a resucitar, ha resucitado, está con ellos, y hermano y hermana, y están discípulos dudando de Jesús. Así es que no se asuste de sus dudas yo no me asusto de las mías volvemos a repetir el tema es qué hacer con esas dudas, Jesús no le reclama a sus muchachos acaban de recibir la noticia de que Jesús ha muerto, de que lo han enterrado ahora de que está vivo imagínense la mezcla de emociones, de asombro de, de sustos, miedos temores que tenían ellos y tras de eso Jesús les clava la gran comisión era una situación muy complicada le vuelvo a reiterar la duda no es un pecado. En sí misma dudar no es pecar. El asunto está en cómo manejamos nosotros la duda y las decisiones que tomamos a raíz de esa duda. Si hacemos lo que hizo Adán y Eva, pues entonces ya sabemos que terminó en pecado. Se dieron a esa duda y entonces pecaron. Si nosotros dudamos, hermano y hermana, de lo que Dios ha dicho en su palabra, y hacemos lo contrario a eso, vamos a terminar pecando. Si el Señor dice que Él te puede librar, y usted busca librarse por sus propios medios, y lo que termina es hundiéndose más, usted le faltó a la palabra, a lo que dice la palabra, y por tanto terminamos pecando. ¿Y qué termina siendo el pecado? Alejándonos de Dios. Entonces, tras de cuernos palos, porque tras de que estamos con dudas, tratamos de resolver la situación por nuestra cuenta, Pecamos y Dios dice, lo siento mucho, pero yo aquí ya no tengo nada que hacer. Por eso Jesús dice en Isaías capítulo 59, versículo 2, ¿cuál es el problema? El problema está, dice Dios, en que sus pecados los han separado de Dios. Por causa del pecado, Él ha escondido su rostro de ustedes y ya no quiere escucharlos. Entonces, muchas dudas entran a nosotros cuando estamos en pecado. Y hermano y hermana, ahí no pretendamos que el Señor nos ponga la más mínima atención porque no lo va a hacer. Tenemos que aprender a convivir, como ya lo hemos visto en anteriores ocasiones, hermano y hermana, con lo que se llama el misterio de Dios. Hay cosas que Dios revela, hay cosas que Dios no revela. Tenemos que entender Deuteronomio 29-29. Hay cosas que Dios mantiene en secreto. Hay cosas que solo Él conoce. Hay secretos que el Señor nuestro Dios no nos revela. Nuestro familiar está enfermo. Dentro de unos días vamos a estar hablando acerca de la vacuna del COVID, si debemos vacunarnos o no, y vamos a estar hablando de las enfermedades. Hay enfermedades que Dios sana. Hay enfermedades que Dios no sana. Y oramos para que la persona sane. Y vamos a hablar de lo peligroso que es muchas veces declarar sanidades. Hermano y hermana, que Dios no va a sanar. Declaramos sanidad sobre enfermedades que Dios no va a sanar y es muy peligroso hacer ese tipo de declaraciones. Entonces, si yo oro para que mi familiar se sane y no se sana, ¿qué pasó? ¿Oré mal? ¿No oré a la hora que tenía que orar? ¿No fue muy intensiva mi oración? Hermano y hermana, hay cosas que Dios maneja en sus designios que no necesariamente se lo revela a usted y me lo revela a mí, pero que todos obedezcan a un propósito mucho mayor a lo que yo simple veo en la situación en la que estoy. Por eso dice, hay cosas que el Señor tiene secretas que no revela. Hay cosas que han sido reveladas para nosotros y nuestros hijos que tenemos que obedecerlas y esos son los mandamientos. Entonces concentrémonos en lo que Dios ha revelado y no en lo que Dios no revela. Ahora, dice el apóstol Pablo en la primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículo 3 y 4, que nosotros lo que tenemos que concentrarnos es en lo que es importante. ¿Qué es importante para usted y para mí? Dice el apóstol Pablo en la primera carta a los Corintios. Cristo murió por nuestros pecados, de acuerdo con las escrituras, fue sepultado y se levantó de la tumba. Hermano y hermana, hay cosas para usted para mí que son más importantes y más relevantes. Y de lo primero, el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Lo que Cristo hizo por usted, lo que Cristo hizo por mí, es más importante. Y cuando podemos afianzarnos en eso, toda duda se puede enfrentar y toda duda se aleja. Un personaje de la Biblia que dudó muchísimo fue el profeta Jeremías. El ministerio de Jeremías, cuando usted lee la historia de Jeremías, es un ministerio salpicado, hermano y hermana, de protestas y lamentos. Y en ocasiones esa fe de Jeremías estaba tan probada y en crisis como se prueba la suya y la mía, que no entendía por qué Dios actuaba de ciertas maneras. Jeremías creía que era por la derecha y Dios iba por la izquierda. Jeremías creía que era arriba y Dios iba abajo, como le pasa a usted y me pasa a mí. Señor, pero ¿por qué? ¿Por qué está pasando esto? ¿Qué es el tema? ¿Qué es lo que estamos haciendo mal? Y Jeremías no era que tenía una fe débil. Sin embargo, hermano y hermana, aunque usted y yo tengamos ese eh, tipo de fe que son fuertes, no se excluyen momentos de perplejidad. No se excluyen momentos en que nos eh, preguntamos por qué o hasta cuándo. ¿O dónde está Dios? ¿O por qué ocurren esas cosas? El Señor se acuerda que somos polvo y Él no nos enoja por ese tipo de cosas. Jeremías en el capítulo 12, versículo 1 dice, Señor, tú eres justo, aunque yo discuta contigo. Sin embargo, yo te voy a decir lo que estoy sintiendo. Cuando usted se presenta delante de Dios con sus inquietudes, y póngame mucha atención, hermano y hermana, en este tema, en estos últimos minutos, cuando usted se presenta delante de Dios con sus inquietudes, con sus dudas, con sus preguntas, hágalo como lo hizo Jeremías. Jeremías no se queja de Dios, sino que lleva sus quejas a Dios. Hay una gran diferencia. Cuando yo tengo dudas, hermano y hermana, yo no puedo llevar esa duda, llevarla a Dios en queja. Yo le llevo a Dios mi duda. Jeremías se presenta delante de Dios con aquello que lo está agobiando. Está perplejo. El problema es que usted y yo pecamos cuando desconfiamos de Dios, cuando yo le he hecho la culpa a Dios. No es culpa, ni será pecado, que usted le diga a Dios cómo se siente. Dios quiere que en esa noche usted le diga lo que está sintiendo. No sea una versión editada. Preséntese delante de Dios como ustedes y dígale a Dios qué es lo que hay en su corazón, Señor. Me está pasando esto. Pero no se lo diga echándole la culpa. No lo responsabilice a Él. Preséntese delante de Él. Jeremías venía a Dios con oraciones de protesta, con oraciones de queja, pero no se está quejando con Dios. Le está presentando sus dudas y sus quejas a Dios. Vean lo que dice Jeremías 1, 18 y 19. Le dice Dios a Jeremías: Yo te voy a hacer tan fuerte como un poste de hierro, le dice Dios, como un portón de bronce, como una ciudad amurallada, y te vas a enfrentar a todas las autoridades de Judá, y esa gente peleará contra ti, le dice Dios. Pero yo te aseguro que no te podrán vencer, porque yo estoy a tu lado para cuidarte. Esa palabra te la dice el Señor a ti. Sin embargo, Jeremías empieza a cavilar, a protestar, a quejarse, a dudar, a especular. Y se presenta delante del Señor. Y dice en Jeremías capítulo 12, versículo 4. Jeremías va donde Dios y le dice, Señor, ¿hasta cuándo va a estar seca la tierra? Y marchita la hierba de todos los campos. Israel está bajo maldición ya en 70 años. El asunto está complicadísimo. Entonces, es importante venir delante de Dios y descargar. Esas dudas. Si usted tiene en esa noche una duda, una preocupación, hay algo como que, como que no encuadra, como, como que usted no está entendiendo y que le está haciendo estambalearse, hermano y hermana, le voy a invitar ya, apenas terminemos, que se arrodille delante de Dios y se presente delante de Él con eso que le está agobiando. No para culparlo. No para señalarlo, sino para que usted pueda descargar. Es que también tenemos que descargar todo aquello que nos aprisiona. Muchos de nosotros llevamos cargas. Hay cosas que tenemos que aprender a descargar. Y si hay que llorar, hay que llorar. Y, 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 si, y si hay que darnos contra la pared, bueno. Pero Dios quiere que en esa noche descargues todo eso que te agobia. Todo eso que te preocupa. Alguien decía que una impresión, sin la expresión, produce depresión, vean qué interesante. Algo que yo creo que me está agobiando, que yo no lo descargo, me va a terminar aniquilando, me voy a ahogar, me voy a deprimir, me voy a frustrar, y Dios quiere que vengas delante de él con eso que te agobia. No tapes a dudas. Usted tiene que venir delante del Señor y presentarse con él. Vean Jeremías capítulo 20, versículo 11 y 12, qué hermoso. Cuando Jeremías eh, le, le dice le dice a Dios: Jeremías era un hombre, como decíamos ahora, muy preocupado por muchísimas cosas, aún más se le ha llamado, según los que saben, el profeta Llorón. Vean qué interesante. Entonces, pero algo importante con Jeremías es que él siempre luchó abrazado de Dios, y en medio de cualquier duda y, y, y cualquier perplejidad que Jeremías tenía, él siempre tenía su mirada en el cielo. Capítulo 20 de Jeremías, versículo 11 y 12: Pero tú, mi Dios. Eres el Todopoderoso. Dígaselo al Señor. Tú examinas al que es justo y sabes lo que pensamos y lo que deseamos. Eres un guerrero invencible, le dice Jeremías, y siempre estás a mi lado. Por eso no podrán vencerme los que me persiguen. Si en esta noche te persiguen las dudas y si te persiguen los temores, Jeremías capítulo 20, versículos 11 y 12. Reconózcale a Dios, en primer lugar, que Él es el Todopoderoso. Que Él examina. Todo lo que hay dentro de nosotros. Él sabe lo que pensamos, lo que queremos, lo que anhelamos, lo que vivimos. Y es muy hermoso cuando Jeremías le dice: Pero yo sé que tú eres invencible y que siempre estás a mi lado. Y cuando usted se agarra, hermano y hermana, de esa palabra, Jeremías dice al final: Por eso es que no podrán vencerme los que me persiguen. Aquel que quiere hacerte daño, ese temor, esa duda, sea lo que sea, no podrá contra ti porque el Señor está a tu lado. Creer o no creer. Es ahí el dilema. Es reconocer esa palabra de Dios cuando dice, pelearán contra ti y no te vencerán. Porque el Señor te dice, yo estoy contigo. ¿Lo crees? Jesús decía, al que cree, todo le es posible. Si usted en esa noche está luchando, hermano y hermana, con dudas, y es probable que así suceda, usted no es el único. Eso afecta a muchísimos creyentes y no existe una persona perfecta viviendo la vida cristiana. Eso no existe. No se ahoguen sus dudas. No permita que se estanquen en usted. Presénteselas a Dios. Permítele a esas dudas que se conviertan en una gente para acercarse a Dios. Las dudas, hermano y hermana, que no lo alejen de Dios. Las dudas más bien que lo acerquen a Dios. Cuando venga una duda en ti, no te enojes con Dios. No te pelees con Dios. Hay gente que está peleada con Dios. Se termina de perder. Cuando vengan dudas, temores, preocupaciones, que se que sirvan, más bien, lo bueno de lo malo, que sirvan para que te acerques a Dios. Duda de tus dudas. Cree en tus creencias, pero nunca, nunca creas en tus dudas ni dudes de tus creencias. Padre, gracias Señor en esta noche por tu palabra. Una vez más, ha corrido. ¿A dónde? No tengo ni la menor idea. Pero sé que ha llegado personas que necesitan en esta noche esa palabra de ánimo. Hay muchas dudas, muchos temores, muchas preguntas, muchas interrogantes. Pero queremos en esta noche traerlas a ti. No nos estamos quejando contigo. No venimos a reclamarte nada. No somos nadie para reclamarte nada. Venimos, Señor, humildemente, presentándotelas a ti. Tales y como son, te decimos lo que estamos sintiendo en este momento. Tú que nos conoces más que nadie, sabes lo que hay en nuestro corazón. Pero yo me apropio en esta noche, Señor, de esa palabra de Jeremías. Tú eres Dios, tú eres el Señor, estás sentado en el trono, sigues teniendo el control de toda situación. En esta noche aprovecho mi duda para acercarme a ti. Aprovecho mis preguntas para abrazarte, para tomarte, Señor, para no soltarte, sabiendo que tú tienes esa solución a todo eso, Señor, que me agobia, que me aprieta el pecho, sabiendo, Señor, que en tus brazos de amor hay recogimiento. Gracias, gracias por tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén. El próximo domingo, amado hermano y hermana, si Dios lo permite, vamos a estar... Eh, continuando con el tema de los nueve primeros capítulos de Daniel, y vamos a estar hablando, eh, nos vamos a ir a un tema muy interesante que eh, sucede con los tres amigos de Daniel, Sadrach, Mesach y Abednego, y es una situación donde son echados al horno. Esa es una palabra que tal vez la hemos visto en, en ocasiones anteriores, pero la palabra de Dios siempre trae algo fresco para hablarnos. Si usted se siente que está en un horno, si usted cree que no hay salida, hermano y hermana, el próximo domingo el Señor nos va a dar la salida a esos problemas que nos tienen enclaustrados, que nos tienen encerrados. ¿Sabe una palabra para usted? El próximo domingo, 8 de la noche, le hemos preparado con mucho amor, con mucho cariño, principalmente para que lo edifique. Les recuerdo que nuestras hermanas del Ministerio de Intercesión están orando por cada uno de ustedes. Tenemos más de 50 personas por las que estamos orando todos los días del mundo. Nuestras cuatro hermanas están trabajando durísimo. Hay muchas peticiones contestadas. El Señor nos está también bendiciendo, contestando muchas peticiones. La oración del justo puede mucho. Ore usted también por nuestras hermanas que oran por usted. Si Dios lo permite, hermano y hermana, nos veremos el próximo domingo. Yo lo bendigo. En este inicio de fin de semana, que el Señor lo guarde, que el Señor lo proteja. Esas dudas, tráigalas a Dios. Más bien, acérquese más a Dios. Cuando Satanás quiera alejarlo de Dios, es cuando más tenemos que acercarnos al Señor y asirnos de su mano, sabiendo que en el hueco de su mano está la protección. Lo bendigo. En el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo. Buenas noches. Hemos presentado en Vino Nuevo Radio su programa En Paz Me Acostaré. Un espacio con buena palabra que cambiará tu vida. Porque la palabra es viva y es eficaz. Y más cortante que toda espada de doble filo. Esto ha sido En Paz Me Acostaré.